Atención. Ya para las 10 de la mañana. Señor Rubén, nuestra ruleta. Bueno, tenemos la ruleta. Sí. Sí. Okay, me parece que estamos atrasando, pero... ¿Sí? Sí. ¿Es la de ayer? No, no, está muy bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Parece que está la de ayer. Bueno, Espinosa al psiquiatra el miércoles, sí. El martes. Finalmente, ¿qué es lo que pasa? Le dieron fecha para la pericia psiquiátrica a Fernando Espinosa. Pericia psiquiátrica que se tiene que hacer dentro de la causa por abuso sexual contra Melody Rascauskas. Estamos en el tramo en el que la causa se está poniendo más complicada para Espinosa. Esperemos, recordemos de todas maneras que para la vida diaria de Espinosa no cambió nada todavía. Sigue estando a cargo de la municipalidad. Para la vida diaria de los referentes de su espacio político tampoco cambió nada porque siguen haciendo actos. Se sacan fotos con él. Se sacan fotos. El kirchnerismo finge demencia absolutamente para nada. Pero bueno. Es su estilo habitual. Exactamente. El martes avanza. Vamos al próximo. Bueno, esto es... Algunos no se lo acuerdan. Raúl Alfonsín en un momento dijo, vamos al sur, hay que sacar la capital de la ciudad de Buenos Aires, a Viedma. Bueno, se hizo una encuesta. Y esto obviamente que el que lo está impulsando es Chubut. La encuesta la hace una encuestadora, Subán Córdoba, y preguntó con un universo de argentinos en distintas provincias, ¿usted querría cree que la capital se tiene que ir? La misma pregunta que se hizo Alfonsín en su momento, ¿cree que la capital se tiene que ir y a dónde? ¿Sabés quién ganó por el 45%? Viedma, el mismo lugar donde la quería llevar Alfonsín. Yo creo que eso es porque está el recuerdo de la alternativa de Viedma. Tiene que estar el recuerdo de la alternativa de Viedma. Por supuesto que el gobernador del PRO de Chubut festeja, porque es el propio PRO de Chubut el que salió con la idea de nuevo. En su momento se quedó claro que era muy difícil de hacer. Igual... Llévensela mucho. Pero llévensela. Con moño. ¿Saben lo que le preguntaría es, ¿saben lo que significa llevarse la capital entera? Llévensela. Digamos, no es tan maravillosa la vida política diaria aquí. Pero bueno, finalmente volvió esa cuestión con... ¿Cuántos años, Johnny Mixer? Pues son casi 40 años de diferencia. Vamos. Bueno, Pichetto... que, como se dice, por primera vez en su vida es opositor, porque empezó a pelearse con el gobierno de Javier Milei fuerte. Sí. Ayer tuvo un pequeño giro hacia el Pichetto que más o menos en algún momento conocimos. Y dijo, tiene que haber presupuesto. Hizo declaraciones, dijo que hay que pelearlo, pero que no hay que dejarlo a Milei sin presupuesto. También en esto puede ser opositor, porque Milei en las últimas 48 horas dijo también, sí, bueno, me importa tres pitos el presupuesto. Milei lo que está diciendo, no quieren votar o no lo voten. Yo sigo gobernando por decreto. Pichetto perdió toda credibilidad. Bueno, ese es el tema. ¿Vamos al otro? Sí, pues vamos a hacer un aparecio con usted. Y creo que... Acá estoy. ¿Qué tal sus vacaciones? ¡Qué vacaciones! Mucho gusto, ¿cómo le gusta? Así estoy, es como me escucha, pero por suerte con vos. Pero se te escucha bien. Estoy medio... Me dijeron que parezco Narizota hablando de esta manera, pero bueno, es la edad que los cambios de temperatura es lo que vamos a hacerle. Bueno, está bien porque le va a interesar a Luis esto. A ver. Eran 20. Se especuló mucho, hubo periodistas que hablaron, que lo dijeron, conocemos listas. Son un montón, hay muchas más mujeres de las que se dijo, las vimos por los pasillos de la Casa Rosada. Mercedes Nincia te dio, el periodista dio una lista. Bueno, ahora lo dijo Fabiola. Audios que se conocieron ayer de Fabiola, si quieren se los reproduzco exactamente lo que dijo. Vos me enterraste en vida, durante 14 años me enfermaste con tu proceder enfermizo de tener 20 mujeres a la vez. ¿14 años estuvieron juntos? Sí, 14 años. 14 años. 14 años, juntos. Sí, sí, sí. 20 mujeres a la vez, Alberto Fernández. Es como mucho, explicaría, ¿no? ¿Te quedaste en serio 14 años sabiendo que tenía 20 mujeres? A mí eso no me hace ruido, porque por ellos era un acuerdo que tenían. No, si está diciendo me enfermaste, tenías 20, no hay ningún acuerdo. Ahora, no sabemos si es el número el que la enfermó o la... A mí lo que me parece que ya es hora que volvamos a decir lo que dijimos los otros días. Ojo con Fabiola Yáñez, que yo no dudo de sus dichos respecto a la violencia, que no esté especulando para que esta causa muera porque consiguió un acuerdo. Ojo con este tema. A mí ya me parece un papelón. Totalmente. No entregues el teléfono. A ver, pero está pidiendo la justicia.
no lo entregás, es decir, no le haces caso a la justicia, mandás una copia transcripta de los chats que vos querés mandar. Que lo filtrás a la prensa selectivamente. Claro, es un papelón. Antes de la segunda audiencia en la causa por alimentos. Porque ahora viene la segunda audiencia, hubo una primera audiencia y ahora viene una segunda audiencia. La causa por alimentos está bien y que le pida lo que tenga que pedirle, 5.000, 6.000, 4.000, lo que pida. Pero lo otro... Es inexplicable. Vos hacés la denuncia y vos no presentás el teléfono. No. Yo insisto, y acá es una complicación también para la defensa técnica de Fabiola Yáñez. Que no nos en un hecho que yo no pongo en duda. Porque ante la denuncia de una víctima, uno sabe que debe estar a la víctima. Ahora, che, ¿no será que está negociando? Es pregunta, me faltaría Cecilia de Bana para preguntárselo. ¿Tiene la custodia en España todavía esta señora? La verdad no sé. O sea, ¿los argentinos le pagamos la custodia a Fabiola Yáñez? Perdón, recuerden que no se sentía segura y pidieron el cambio, se hizo el cambio del custodio. Yo entiendo lo de la denuncia, que cuando hay una denuncia a la víctima ahora, la víctima oculta pruebas. Pero por eso te digo. Entonces, pará, vos sos la víctima... Y no entregás las pruebas. Sí. Por eso yo entiendo la denuncia, la víctima, te ponen a la víctima, bárbaro. Ahora, ¿y si la víctima no aporta las pruebas que dice tener? Sí, obvio. Por eso, digo, la justicia debería resolver, debería tomar una decisión. Pero insisto, ¿por qué pagamos la custodia de la señora Fabiola Yáñez en Madrid? La víctima en una causa... No deberíamos, pero la justicia lo pidió. La víctima en una causa que está impulsada por ella. Recordemos cómo empezó. Pero por eso te estoy diciendo. Por ella. No, pero digo, ¿vos? No es la víctima en una causa que de oficio está corriendo desde el primer día o que un fiscal se metió el primer día. Vos denunciás violencia de género. No, para Antonio, la llamó el juez. Primero dijo que no y después decidió impulsar la acción. Pero no importa, vos terminás denunciándola. Puede ser que digas que no, porque el otro lado tenés una persona poderosa, te puede dar miedo, es todo perfectamente entendible. Te convencen de hacer la denuncia. Claro. Aparecen fotos. Vos hacés la denuncia, violencia de género. Yo entiendo que de movida vos le tenés que creer. Ahora, después no presenta la prueba. No, y aparte ofrece su teléfono como prueba. Claro. No es que la justicia dijo arbitrariamente. Le pregunto junto con el profe, para mí, Cecilia Evana es la que más sigue la causa. Cecilia, está allá. No te veo, yo te iba a hablar para atrás. Está de Cecilia Evana, Antonio Laje. ¿Sigue teniendo custodia? Sí, claro. Tiene dos miembros de la Policía Federal que se enviaron a mediados de agosto después de que ella... Policía de la Federal. Cuando se hizo el cambio de la justicia. Con el desarraigo, viste que se les paga por un desarraigo. ¿En serio? Sí. Es... orden judicial. Sí. Alrededor de $36.000 por mes cuestan los dos efectivos. ¿Quién es Ercolini? Es el juez Ercolini. Doctor Ercolini, ¿le parece que todos los argentinos tenemos que pagar dos custodias a Fabiola Yáñez en España? Y de paso, la pregunta del Laje totalmente pertinente. Una denunciante que ofrece... ¿Qué significa ofrecer? Cuando vos haces un juicio, tenés una etapa de ofrecimiento de pruebas. Si yo quiero, voy a probar lo que digo de esta manera. Pues tenés que producir la prueba. Déjame hacer una aclaración. Con pruebas manejadas desde el punto de vista comercial, el juez Ercolini te puedo decir, señores, presénteme todas las que tengan, porque iban de a poquito apareciendo. Bueno, pero perdón, esto que estamos mostrando hoy es la última producción en ese sentido. Pero claro. Por eso digo yo el tema de la audiencia de alimentos también. Lo que vos planteas, la presentación de pruebas, en un momento la justicia te tuvo que decir, señores... Aporten acá. Aporten acá, todas. De la misma manera que te acordás, perdón, Cecilia, estos aseguramientos de prueba que hacía Alberto de las testigos en escribanía. Bueno, pero no, perdón, Cecilia, que creo que ya tiene datos más precisos. Esto que estamos mostrando fue... Es una extracción por escribano que hace ella allá. En España. Es lo mismo que hizo Alberto. Exactamente. Pero no entregó el celular. Ahora, yo creo que la gran pregunta es, ¿por qué la justicia, si tiene secuestrado desde agosto el celular de Alberto Fernández en una caja de seguridad, no lo abre? Porque también lo que te responden cerca suyo es, ahí si quieren lo pueden abrir y pueden encontrar lo que fueron los chats. No me animo a decir si hay mucho o no borrado, pero eventualmente la justicia con las posibilidades que tiene podría recuperar parte de esos chats a través del teléfono del dispositivo de Alberto Fernández que le fue secuestrado. No es competencia de ella porque es una decisión judicial, pero sugiero al equipo técnico de Patricia Bullrich que se presente como particular interesado y pida que cese la custodia. Mi pregunta es, si a vos la justicia te pide tu teléfono celular, o acá se lo está pidiendo, vos no se lo das, ¿qué pasa? Tenés que tener una consecuencia probatoria. Tenés que resolver y decir que
la presunción a favor de la víctima luce por lo menos ensopresida. Tiene que hacer la justicia eso, porque se está negando el teléfono. Incluso hubo también molestia, si se quiere, de la justicia española, que formó parte de este convenio que tuvo que hacer. Y dos veces, digo, la fiscal el primer día fue personalmente una fiscal a la casa de Yáñez, y ella ahí se compromete a entregarlo al día siguiente y no lo vuelve a hacer. Lo que dice Cecilia es importante, porque el exhorto se lo revolea a la justicia y no es normal que sea así. No. La justicia española se tomó 48 horas y dijo, mira, toma el exhorto, esto se terminó. Hasta acá llegamos. No quiero traicionar la conversación de pasillo que tuvimos con Cecilia, pero a mí no se me había ocurrido. Me dijo, como hipótesis, Cecilia, che, hace ya bastante tiempo, ¿no será que ya negoció? Claro, sí, bueno, ya los escuchaste. Hace mucho, cuando ella empezó a decir, yo dije, ¿te parece? Bueno, tengo que darte la razón. Es que hay puntos que no cierran. Digamos, cuando vos los preguntás del lado de Alberto Fernández, te dicen, ella no lo entrega porque eventualmente ahí se conocerían otros diálogos que ella tuvo con otras personas que tuvieron que ver con su decisión de declarar. El celular de Biden. Sí, una excusa, pero realmente chicos, es infantil. ¿Ustedes realmente creen que a esta altura el celular tiene algo recuperable? Yo creo que no. Y yo no sé nada de tecnología, pero no. Yo creo que no, porque vos podés borrar. Y lo podés recuperar en la medida que vos no ocupes el espacio. Sí, no borres la nube y... Y además, perdón algo, en lo de hoy, en lo último, lo de las últimas 24 horas, la verdad que son todos datos que aparecen de peleas de un matrimonio que no tiene la más mínima relevancia penal. A mí, digamos, a mí me hizo gracia porque dije, bueno, si la ex primera dama reconoce que el presidente tenía 20 mujeres a la vez, explica mucho de lo que pasó en los últimos 4 años. Estaba ocupadísimo. Pero en otra cosa. Ahora, la verdad es que no tiene ninguna relevancia penal esto. Es para la tribuna. Sí, yo sigo sin dudar de que esta mujer sufrió, como dice, violencia de género. ¿Ok? Dicho esto, el chat que ayer pertinentemente se filtró. Parece más un apriete que otra cosa. Pero segunda audiencia de alimentos. Está bien. Parece, todo indica que hay canales abiertos, por más que lo nieguen. Fabiola Yáñez no es el pago de alimentos. No. Es el otro. No es el pago de alimentos. Los dos. No los escuché porque me está hablando Matías por la cuca, así que no recuerdo. ¿Me dijeron algo agraviante? No. Que se te note, estás bien. Es difícil, ¿eh? Después la gente pregunta, ¿pero ustedes se llevan bien? Sí, nos llevamos bien. Pero es jodido, ¿qué vamos a hacer? Una cosa. Los despido, me voy a Comodoro Pi. Dale, gracias. Buen programa. Carola Suárez, buen día, Nación. ¿Qué pasa en Comodoro Pi? Luis, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, los estaba escuchando muy atentamente y en el marco de esta causa sobre la que recae la denuncia por violencia de género contra el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, hay una declaración testimonial que se va a dar en el día de hoy, precisamente a las 10 de la mañana. Ya estamos pasados un poquitito el horario, todavía no llegó Sofía Apache, ella es quien va a declarar de manera testimonial ante el fiscal Ramiro González. Va a ser una declaración muy importante porque ella es la ex asesora de Fabiola Yáñez. Tiene mucha información para dar en relación a mensajes que ella tenía con Alberto Fernández. Y según lo que menciona Fabiola Yáñez en la declaración que ya ha hecho ante la justicia, es que la última conversación que Sofía Apache tiene con el expresidente Alberto Fernández, posterior a eso se genera el hecho de más trascendencia en cuanto a la violencia física que Fabiola Yáñez, donde recibe el famoso moretón. Como que la conversación que Sofía Apache tiene con el expresidente provoca después una discusión entre Fabiola Yáñez y Alberto Fernández, y allí es cuando después, días después, Fabiola Yáñez decide entonces hacer la denuncia contra el expresidente. Ahora, ¿por qué es muy importante esta declaración? Claro. Sí, decime. Por favor que te interrumpí, Carola, decime. ¿Es muy importante esta declaración? No, es muy importante porque ella después se despega. Recordemos que ella cumplía, nada más y nada menos, era su asesora personal. Imagínense la información y el contacto cotidiano que ella tenía con Fabiola Yáñez. Ahora, por eso es muy importante la declaración, porque lo más probable es que tenga muchos datos para aportar. Hay que ver qué es lo que dice, ¿no? Puede ratificar
o desmentir lo que Fabiola Yáñez decía. No, hay algo que hay que decir, porque viste que yo te entiendo, Carola, porque caigo en la misma trampa. ¿Asesora personal tenía Fabiola Yáñez? O sea, ¿en serio? Carola, dale. Es muy elegante. O sea, no es Brigitte Macron que en la Unión Europea... En serio, ¿viste? Yo te entiendo porque caigo en la misma trampa y decimos esto. Tenía asesora personal, tenía un equipo en una nebulosa llamada Primera Dama, que no existe la institución. Creo que fue Banfi, Karina Banfi, la que pidió que se reglamentara. Como existe en Estados Unidos. La oficina Primera Dama tiene asignado presupuesto y demás. Pero digo, pero además, la impresión que yo tengo es que hay como que no querer que esto avance. Absolutamente. Digo, y Pachi Loquera era la amiga de Fabiola Yáñez, una amiga desde hacía varios años, y que le dio un trabajo, un puesto en el Estado con este nombre, este cargo que menciona Caro de asesora. A ver, no era la asesora, era la amiga y le dio un cargo para que cobrara un sueldo, digamos. Porque si no, la verdad es que... queda todo en una nebulosa, como vos decís. La realidad es esa. Compartían mucho tiempo juntas, sí, y por ese motivo podría llegar a aportar algún tipo de dato. La realidad, lo que dicen es que también se pelearon en el 2021, con lo cual habría sido en torno a la fecha que empiezan las agresiones, pero tampoco queda del todo claro. Sí. Se pelearon, que perdieron totalmente contacto, ¿no? También. Vamos a ver qué pasa. Sería interesante que la fiscalía... De Ramiro González. Yo digo Ramírez, es Ramiro González. La verdad que a esta altura del partido, con el mayor respeto por el doctor Ramiro González, el fiscal es el representante de la sociedad en el proceso. Debería dar una explicación pública al fiscal y ponernos al tanto de todo. Lo digo, no habla, por la información que yo tengo, no habla con los medios. Una cosa monárquica, hay que decirlo. ¿Desde cuándo los fiscales primero no prejuzgan, luego no entorpecen la causa? Me parece que debería. Esto fue una causa de conmoción nacional. Sí, porque lógicamente involucra a un expresidente nada más, y que las agresiones se cometieron cuando era presidente en ejercicio. Bien. Ahora, la verdad es que tampoco me parece que ninguna de las dos partes están colaborando en la causa. Para que se avance. Exactamente. Alberto Fernández, cuando como penalista o abogado y profesor de derecho que es, insiste con esta metodología de las testigos A, B, C, D, H y no las presenta directamente en el juzgado, versus Fabiola Yáñez, que entrega lo que se le antoja. Carola, ¿algo más desde allí? Sí, quería sumar esto. Fiscal que está recusado por parte de Alberto Fernández y su defensa. Atención, porque él va a tomar declaración testimonial de Sofía Pachi en medio de la recusación, porque todavía la justicia no se expidió. Pero Alberto Fernández, estamos hablando del expresidente, recusó al fiscal. Así que veremos qué es lo que determina la justicia en los días subsiguientes, Luis. Gracias, Carola. Nos quedamos con este y otros temas. Me está anticipando Cecilia, que está tuiteando: la doctora Kirchner se siente Evita. Así parece, en el Día de la Lealtad. Ahora me contás bien, contamos, ¿eh? Pero Cristina se siente Evita el 17 de octubre. Cuatro puntos centrales.